de que están asustados, están asustados, de que están asustados, están asustados. El dueño de su casa es que tiene que velar por su casa, y si nosotros somos delizados tenemos que velar por nuestro municipio. ¡Caso! El 18 de febrero ustedes tienen la oportunidad o votan por más de lo mismo o le damos la oportunidad a personas que quieren mejora para nuestra comunidad. Hoy yo decidí, este ranchito yo lo hice, lo doné al partido sin intención de un cobro un día. No me importa eso, no me importa que yo necesito, o ustedes necesitan, un presidente como Rafa. De aquí a las elecciones, yo les reto a ustedes que hagamos brigadas de trabajo, que vayan puerta a puerta, que apoyen a nuestros candidatos del partido y que le dejen saber que tienen que votar en la boleta número 32. Están asustados, están asustados. De que están asustados, están asustados. Que vengan aquí para darle su bendición, para que el Señor le vaya diciendo su proyecto. Que Dios Todopoderoso le permita cumplir sus sueños y objetivos, y que pueda siempre luchar por el bien de la República Dominicana, por el bien común, y así poder dar lo mejor de sí mismo. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos que son la gente fuerte que van a participar por nosotros en las elecciones del 18 de febrero. Estoy feliz de pertenecer a este partido y vamos a luchar juntos porque tenemos muchas metas que conseguir. Estamos haciendo todo lo posible para traer un nuevo cambio, una mejor disposición para nuestro municipio. Queremos que todos nos apoyen y apoyarnos mutuamente, para así tener mejor resultado. Es un partido cristiano, de gente buena, de gente que viene con buenas intenciones, que no viene como los demás. Hay un día de elección en este mes, es el día 18. ¿Cómo cambiamos las cosas? Yo no cambio nada. Ustedes sí pueden hacer que las cosas sean diferentes. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente, ustedes van al lugar de votaciones, eligen su candidato, nadie le va a decir, vota por este, pero su conciencia sí va a decir quién puede hacer la cosa bien o quién la puede hacer mal. Lo importante es que ustedes tienen la oportunidad de observar caras nuevas, propuestas nuevas, y sobre todo, hacer, como dijo el compañero Fausto, el ejercer el 18 con conciencia. Yo digo que cuando yo llegue, y ese pago no va a ser para mí, va a ser para el pueblo. Ya es el momento de accionar, ya es el momento de decir que no, ya es el momento de decir basta ya, y eso nos toca a nosotros. Eso empieza el 18 de febrero, aquí donde vamos a marcar la diferencia. Yo quiero que ustedes todos asuman un compromiso hoy de trabajar con estos hermanos y hermanas. Están asustados, están asustados, están asustados, están asustados. Nosotros estamos iniciando algo diferente. Apóyennos. Nosotros venimos a trabajar por estos barrios que hoy en día sufren todavía
desde hace años, porque yo lo he vivido. Falta de agua, falta de un parquecito para los niños. La política se llama integridad, lo cual lo han empañado aquellos que están gobernando y los que han gobernado. Pero nosotros no somos lo mismo. Nosotros no somos un partido tradicional. Nosotros somos un partido nuevo, un partido con ideales diferentes, un partido sin alianza, nadie, sin compromiso, más que compromiso con ustedes, el pueblo. El pueblo unido somos más. El colectivo dominicano, si une sus voces, su determinación, su voluntad, podemos vencer cualquier tipo de fuerza que ellos quieran imponernos. Nosotros sí somos más. ¡Vota 32! ¡Vota 32! De que están asustados, están asustados. De que están asustados, están asustados. De que están asustados, están asustados. De que están asustados, están asustados.